En este día quiero compartirles este video de mi rutina de ama de casa en esta temporada de otoño que se siente tan acogedora. Me encanta este clima y lo disfruto muchísimo. Siempre comienzo mi rutina haciendo un poco de ejercicio y después cuando regreso me tomo un baño y empiezo a preparar lo que es el desayuno de los niños. Estoy segura que también ustedes empiezan la misma rutina. Las que somos amas de casa empezamos con la cocina, ¿verdad que sí? Huevo con jamón. Aquí mi niño me preguntaba que qué era lo que yo estaba preparando para el desayuno. Si te gusta esta clase de videos, no olvides regalarme un dedito arriba y poner un emoji aquí en los comentarios. Cualquier emoji que tú quieras dejarme, te lo agradecería. Les cuento que yo vivo aquí en Dallas, Texas, y esta semana ha bajado la temperatura y me encanta esta nueva temperatura de otoño. Se siente muy acogedora, muy relajante. Aparte ya tenemos lluvias y cuando llueve se siente uno tan relajante. Me encanta esta temporada. Si no me sigues en mi página de Instagram, agradecería mucho que me siguieras por allá. Aquí abajito en la cajita de descripción te voy a dejar el link directo de mi página de Instagram o te voy a poner una fotito aquí para que veas cómo me puedes encontrar. Al principio del video, ustedes notaron que puse café. Siempre tomo café por las mañanas. Ya estoy acostumbrada, aunque sea para probarlo, pero es una costumbre que tengo. Y me encanta poner el café en mi cafetera porque huele mi casa a café. Huele delicioso. Estuve comprando esta crema para el café
que es de la temporada de Pumpkin Spice, y sí me gustó. Bueno, sabe más a canela que a pumpkin, pero igual pasa, está delicioso. Con este clima se disfruta más una tacita de café, ¿a poco no? ¿No saben cómo me encantaría conocerlas e invitarlas una tacita de café? De verdad que me sentiría tan bien conocerlas y sentarnos en la mesa y disfrutar de un café. Pero eso sí, me tienen que traer el pan. Siempre trato de comer un poco más saludable y siempre me gusta agregar a mi desayuno queso cottage con un poco de mostaza y me lo como con el huevo o a veces con vegetales o ensalada. Es algo que yo estoy empezando a hacer para cuidarme un poquito más y creo que muchas de ustedes han notado mi cambio. Sí, he bajado muchísimo de peso, pero poco a poco, aún no he llegado a mi meta. Yo sé que muchas de ustedes me preguntan, Marbella, ¿cómo has hecho para bajar de peso? Muy pronto haré un video hablándoles un poquito de eso. Cuando terminamos el desayuno, pues me pongo a limpiar lo que es la cocina, a pesar de que vamos a volverla a ensuciar más tarde, pero no importa. Usualmente siempre me gusta dejarla limpia porque a la hora de cocinar, ya sea la cena, pues me gusta cocinar en una cocina limpia. ¿O ustedes cómo es su costumbre? Cuéntenme aquí abajo. Estoy segura que me van a preguntar, ¿por qué no uso mi lavadora de trastes? Bueno, pues ya les he contado en muchos videos. Pues mi lavadora de trastes se descompuso. Y la verdad no hemos tenido la oportunidad de comprar una. Siempre estamos que la vamos a comprar y que vamos a ir. Pero por una o por otra cosa no lo hacemos por andar comprando otras cosas que no necesitamos, muchachas. Yo sé que hay muchas personas que les pesa lavar los trastes a mano. A mí la verdad no me pesa lavarlos. Yo creo que lo que no me gusta hacer, y siempre lo he dicho, es doblar ropa. Es algo que me estresa un poquito. No sé por qué, pero lavar los trastes para mí es como que relajante. No sé por qué. Thank you.
Mi estufa solamente la estoy limpiando con puro jabón de trastes. No estaba tan grasosa como para poner líquidos fuertes. Si no han visto los videos que he estado subiendo de la decoración de otoño, aquí abajito en la cajita de descripción les voy a estar dejando todos los links de todos los videos que he estado subiendo. Todavía me falta decorar afuera de mi casa. Les quiero hacer como que un home tour de toda la decoración de otoño de mi casa. Así que esperen ese video pronto. Si hay algo que me gusta hacer siempre es secar mis trastes y ponerlos en su lugar. Casi nunca me gusta dejar los trastes en el sink. Ya que acomodé los trastes, ahora sí voy a estar limpiando lo que es mi comedor. Voy a estar limpiando mi mesa con este producto de Mrs. Meyers, que es de apple cider, y me encanta cómo huele. Mi casa huele a la temporada, huele riquísimo. Y con este clima tan relajante, tan acogedor, con nubes y toda la cosa, estábamos esperando este día lluvia, pues se sentía la llegada del otoño. Ya que terminé de limpiar lo que es mi comedor, ahora me voy a poner a limpiar lo que es mi sala. Siempre me gusta acomodar los cojines, sacudir un poco los sillones, porque me gusta que se vea todo así como que todo organizado, todo bonito. Voy a estar limpiando esta puerta que es la que va para el patio y siempre la limpio, muchachas, porque tengo 3 mascotas y pues estos perritos son los que siempre dejan su baba aquí en la ventana, o hay veces que también mi niño pone sus huellas de sus manitas. Estuve haciendo un pequeño cambio aquí en mi sala. Bueno, aquí en la mesita de centro estuve poniendo un jarrón. Ya más adelante ustedes van a ver. Es un jarrón que yo ya tenía desde hace muchos años, que lo compré en la tienda de Hobby Lobby. Y le puse unas espigas de unas hojas cafeces que compré en una tienda de antigüedades. Y me encanta cómo se ve. Déjenme saber aquí en los comentarios si les gustó. Thank you.
Esta es la base que les estoy mostrando, que les acabo de mencionar, que compré en la tienda de Hobby Lobby. Ya tengo muchísimos años con ella y obviamente que siempre me gusta encender una vela que huela riquísimo. Ahora sí me voy a poner a aspirar. El día de hoy no estuve trapeando el piso, usualmente siempre lo trapeo, pero como siempre lo trapeo por la noche, hay veces que sí lo trapeo por las tardes también, pero este día no estaba el piso así como que muy sucio, así que solamente lo estuve aspirando. Ya que terminé de limpiar, ahora sí voy a estar empezando a preparar la cena y voy a empezar cocinando unos nopalitos. Esta receta que voy a estar haciendo es súper fácil y muy práctica. Voy a estar haciendo unos nopalitos con un bistec suave en salsa verde. Es súper fácil de hacer y a mis niños les encanta. Cuando yo cocino nopales, siempre me gusta lavarlos muy bien y cuando los cocino simplemente les pongo un poquito de sal, cebolla y un poquito de aceite, porque dicen que el aceite les corta la baba. Entonces, pues la verdad ya tengo tiempo de hacerlo y sí, cierto, sí ayuda muchísimo a cortar la baba de los nopales. Así que si no sabías este tip, te lo recomiendo muchísimo. Ya los nopales están cocinados, ahora les voy a remover el agua y los vuelvo a enjuagar con agua fría. En un sartén voy a estar colocando un poquito de cebolla con aceite. Voy a dejar esta cebolla que se queme un poquito y voy a estar poniendo lo que es el bistec suave aquí en mi cazuela. Lo corto en pedacitos. Solamente le voy a estar poniendo un sazonador que ya tiene de todo, como sal, pimienta, paprika y pues tiene un poquito de todo. Aquí les voy a estar mostrando la cajita en unos minutos.
Ya que tengo la carne un poco dorada, no la quiero así como que muy dorada, pero que esté así dorada, cristalina, le voy a estar poniendo lo que son los nopalitos. Y le voy a estar agregando una salsa de tomatillo. En la salsa de tomatillos simplemente usé tomatillos, obviamente, y 3 chiles serranos para que no pique mucho. Y le puse ajo y un poco de pimienta, comino y clavo. Y es todo lo que le estuve poniendo. La verdad, me encanta y sabe delicioso. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado esta rutina de una ama de casa en esta temporada de otoño. Un video muy relajante. Y pues bueno, muchísimas gracias si te quedaste hasta el final de este video. Los quiero muchísimo y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.